Hablábamos hoy justamente antes de este tema musical y por la mañana también del Hot Sale, 3 días de beneficios para los compradores argentinos. Digo, en un contexto, económico marcado claramente por la escasez de ingresos y las dificultades financieras, me parece a mí que el Hot Sale es seguramente o fue un atractivo para varios consumidores que seguramente aprovecharon las rebajas para adquirir productos cotidianos, seguramente para enfrentar de alguna forma la inflación y satisfacer, si se quiere, algunas de las necesidades postergadas. Esto sucedió en 13, 14 y hoy es el último día del Hot Sale. Y para ver cómo funcionó, para ver de qué manera estuvo la gente ahí con su tarjeta de crédito sentada. Están todavía full, ¿eh? Están a full hasta hoy, por supuesto. Vamos a hablar con el presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, el amigo Gustavo Zambusetti. Gustavo, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. Muy bien, muy bien. Che, bueno, vos sabés que esta nueva forma de comprar, que digo yo, nació, me parece a mí, con la pandemia, o se consolidó con la pandemia, seguramente ha generado que el Hot Sale siga siendo cada día más exitoso y más, es muy lindo comprar desde casa, esa es la verdad, y que te lo traguen y todas estas cuestiones. Contame cómo anduvo hoy, porque el contexto económico, me parece a mí, no puede dejarse de lado, ¿no? Decía recién al presentarte que la escasez de ingresos, el tema que tiene que ver con las dificultades financieras de muchos argentinos, y bueno, no te voy a informar a vos cómo está el país, pero digo, seguramente esto ha sido una interesante oportunidad para la gente, ¿no? La verdad que nosotros teníamos muy buenas expectativas porque veíamos que las marcas, tuvimos el nivel de marcas participantes que llega casi a las 1000, estaba al nivel de 2021, y los descuentos que nos habían dicho que iban a poner y financiación eran muy prometedores, pero nos quedaba la duda de cómo iba a reaccionar el consumidor, y por suerte reaccionó muy bien. Tenemos lo primero que medimos nosotros, y es el único dato concreto que tenemos hasta el momento, es la cantidad de gente que ingresa a la página oficial hotsale.com.ar, que fueron, ya a esta altura ya son casi 3 millones de personas que pasaron por la página, y eso es un 30% más que el año pasado. Y con lo cual, eso es un buen indicio, y por lo que venimos hablando con las marcas, también está ocurriendo que están vendiendo, superando sus propias expectativas. Así que, evidentemente, la gente está encontrando buenos precios, buenos descuentos, buena financiación. Es una linda combinación de por ahí cuotas sin interés, hay hasta 12, 18 cuotas sin interés que no estaba habiendo, por ahí a diferencia de otros años que era regular eso. En este año no veíamos muchas cuotas sin interés y de repente en el evento se encuentra mucha cuota. Y también, por otro lado, por ahí esa cuota más asociada a los productos de alto ticket y al lo que planteabas vos del consumo más cotidiano, claro. Ahí las billeteras virtuales están siendo muy agresivas con descuento, devolución, cuota, y eso agarra un poco la parte del consumo más de menor ticket, pero bueno. Sí, llega. En un contexto de inflación, más allá de que ahora, bueno, estamos con un dígito, parece que está bajando, bueno, nada. Pero seguramente en el contexto, la gente tiene en su mente a la inflación el hecho de poder encontrar productos y servicios con promociones bancarias, inclusive con financiaciones especiales, seguramente genera una idea de compra mucho más sólida, ¿no? Me imagino que la gente espera mucho las cuotas sin interés, aquellas famosas y hermosas y queribles cuotas sin interés que uno seguramente está extrañando. Pero también, y esta es la pregunta, mucha gente duda también de estas cuestiones y me gustaría saber cuál es tu respuesta respecto de esto. Mucha gente dice, no, te lo aumentan antes y después te lo bajan un 20%. No sé si será así o no, pero ¿se generaron esas dudas en la gente o no? Es algo que anda siempre dando vuelta desde que empezamos con este evento hace 10 años. Sí. Por eso nosotros hace como 5 años empezamos a implementar una fiscalización que hacemos con la Facultad de Sociología de la UBA, y hace 2 años a la fiscalización le agregamos una acción de penalización
cuando encontramos una marca que hace esto. Y la forma que funciona esto es, dentro de la página, nosotros tenemos una sección que se llama Mega Ofertas, que hay unos 18.000 productos de distintas categorías. Entonces, esas Mega Ofertas, el equipo de sociología de la UBA las mira la semana previa al evento y registra los precios de esos productos. Y después va lunes, martes y miércoles el evento, las vuelve a mirar y nos informa a nosotros si hubo un cambio en el precio base, es decir, si algo valía 10 y lo suben a 12 y después le ponen el 20%, o lo suben a 10,1, para Claro. nosotros eso ya es infringir. Entonces nos avisa y nosotros damos de baja esa publicación y le avisamos a las marcas. Y por otro lado, los usuarios pueden, si ven que hay algo que está publicado a 10, pero cuando hacen clic y van a la marca, al sitio de la marca, o no hay stock, o en lugar de 10 dice otro precio, hay un botoncito donde pueden denunciar esa oferta y nosotros hacemos el mismo procedimiento de darlo de baja y avisar a la marca. Está muy bien. Zambusetti, buen día. Matías Hurtado de este lado los saludo. ¿Cómo le va? Buen día, Matías, ¿cómo estás? Bien, bien. Le quería hacer una consulta respecto del ranking. ¿Cuál es el producto más vendido en esta edición? Y si se repite la tendencia del año pasado. Bueno, ahí nosotros por ahora tenemos cuáles son los productos más buscados Claro, los más buscados. y por ahora el ranking viene, los cinco productos más buscados son zapatillas, lavarropas, notebook, heladeras y celulares. Ah, mira. Y en relación a años anteriores, zapatillas siempre está en el top 3, celulares siempre está en el top 3, hoy está entre los primeros 5, quizás lavarropas, notebook y heladera. No, como más el electro pesado, digamos, y por ahí más asociados a cosas que, si bien se podían considerar por ahí son más bienes casi necesarios que lujos, ¿no? Claro. Claro. Entonces, veo, la Sí. notebook es una herramienta de trabajo, de estudio, un lavarropa es algo que uno en la casa necesita y se necesita renovar, y lo mismo con la heladera, con lo cual Claro, yo creo que esto aprovechan. Claro, está claro. asociado a esta posibilidad de cuotas que no veníamos viendo en estos últimos meses. Zambusetti, pensando también lo que representa la búsqueda electrónica, el comercio electrónico y esto que cada día, como decimos recién, post pandemia, nos ha quedado ya como un ritual insoslayable, digo, cualquiera que va a comprar o que tiene en la cabeza comprar algo primero, lo primero que hace es ver en algún local a través del comercio electrónico, después verá si lo compra por ahí o va. Yo me imagino que nadie hoy se imagina montar un negocio o se imagina, qué sé yo, tener una suerte de nuevo local o emprendimiento sin comercio electrónico, ¿no? Esto está claro, ¿no? La verdad es que fue, como bien dijiste en un momento, la pandemia lo potenció y hoy nosotros hacemos un estudio anual desde la Cámara con empresas socias y cuando le preguntamos cuánto representa el comercio electrónico de su venta, para el 50% de las empresas representa más del 10% de la venta y si vamos a las empresas chicas y a los emprendimientos, para el 70% de los negocios le representa más del 10% de la Claro, venta. claro. Y esto por ahí nosotros uno ve no hace falta pensar en grandes empresas, uno ve una librería de barrio, pero por ahí entra a librería y los ve armando pedidos para despachar Sí. para un marketplace, para algún marketplace. Entonces, la verdad es que el usuario hoy combina el online con el offline. Entonces las empresas tienen que ir a buscar al usuario donde está. Te hago la última, Gustavo, y obviamente te agradezco mucho. Me imagino también que, bueno, vos decías, este tipo de evento electrónico lleva ya 10 años, ¿no? Me imagino también que se ha modificado la actitud de la marca. Hoy me imagino que la marca sale mucho más a buscar al consumidor porque lo que necesita es ofertar, porque la demanda es menor, ¿no? Me imagino que la estrategia debe venir por ese lado y seguramente modifica también la forma de encarar el evento, ¿no? Sí, tanto, digamos, en estos 10 años vivimos todo tipo de coyunturas y hubo como años de más oferta y más de demanda,
Este año claramente es un año de oferta, Claro, digamos. exactamente, eso iba. Y por ahí el año pasado era más de demanda, porque la gente quería, como tenía mucha cuota, quería comprar y por ahí las empresas no sabían cuándo iban a poder reponer el producto importado, a qué precio, entonces estaban un poquito más reticentes. Hoy es un evento de oferta y la otra cosa que vemos es que así como el consumidor evolucionó y maduró, las empresas también. Entonces, Claro. ya dentro del evento van trabajando distintas estrategias de poner, no sé, por ahí no poner toda la carne en el asador el primer día y guardar producto para el segundo día y para el final del evento. Se arma como una dinámica propia. Claro. Esto culmina hoy a las 0 horas, ¿no? Hoy a las 0 horas. Está muy bien. Seguramente volveremos a molestarte porque también es interesante saber Sí. el nivel de consumo de la gente y si esta Sí. gente que se Sí. introdujo a ver todo este tipo de artículos terminó adquiriéndolos o no, ¿no? Sí, y en el comportamiento de consumo, yo te quería preguntar, Gustavo, bueno, la mayoría de las transacciones se hacen seguramente en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, pero ¿cómo es el comportamiento del consumo, digo, en el interior del país, en las provincias? ¿Tienen un análisis de eso también? Sí, el interior del país viene creciendo. De hecho, si te empiezo primero por la oferta, después voy a la demanda, pero en este evento, por ejemplo, hay 270 marcas que son del interior, digamos, que no tienen residencia Sí. en Buenos Aires, Sí. lo cual nos encanta porque también quiere decir que hay empresas del interior que están pudiendo llegar a nivel nacional gracias al e-commerce. Claro. Esto incluye grandes marcas, pymes, emprendedores. Sí, todo tipo de marcas, todo tipo de tamaños de empresa. Y el consumo, hoy si miramos dónde está, el 40% se da en el AMBA y el resto bueno, después hay otro 15% aproximadamente, 17% que se da en la provincia de Buenos Aires y el resto en las provincias. Nosotros tenemos seis equipos en distintos puntos del país trabajando para el desarrollo del comercio electrónico, hacemos eventos en Córdoba, Mendoza, Tucumán. Y la verdad es que viene creciendo muy bien el e-commerce también a nivel nacional. Aprovecho, Gustavo, porque del otro lado no solo hay gente que consume o que utiliza el comercio electrónico, sino que también hay emprendedores y gente que tiene alguna pyme. ¿De qué manera, pensando ya tal vez en el año que viene, ¿no? Pero de qué manera puede cualquier persona que tenga un emprendimiento ser parte de Hoxsell? ¿Cómo lo hace? Ahí tiene que entrar a case.org.ar, Ah, okay. que es nuestro sitio. Y es más, Sitio digamos, web de la cámara. ese sitio web de la Cámara, que somos los organizadores, es para participar del evento hay que ser socio, pero más allá de asociarse, la verdad que el valor de la asociación para emprendedores y pymes es muy accesible, pero más allá de eso los invito a que ingresen porque tienen capacitaciones gratuitas, eventos gratuitos, un montón de material que si están en el proceso de iniciarse o ya tienen una tienda online y quieren aprender cosas específicas de marketing, medios de pago, logística, tienen muchas alternativas para hacerlo ahí. Gustavo Zambosetti, un enorme placer, ¿eh? Seguramente volveremos a contactarte y gracias por este ratito, Con dale. mucho gusto, gracias a ustedes, hasta luego. Abrazo enorme, viejo. Era Gustavo Zambosetti, presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, mostrando y charlando un poco también de esta nueva forma ya instalada, Sí. definitivamente instalada, de comprar Como de todo, los va argentinos. innovando, ¿no? Con la Absolutamente, tecnología. absolutamente. Así es, mi amigo.